En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bienvenidos, esto es En Tacones Televisión para todo el continente. Esta semana está sabrosa porque estoy desde la cocina de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, acá en Bogotá, y desde acá les quiero presentar el contenido que tengo, muy bonito, realmente un contenido interesante, como siempre para todos ustedes, conociendo personas, conociendo lugares, para llevarle mucho entretenimiento y conocimiento a todos los que nos ven por todas las plataformas, desde Estados Unidos hasta el Uruguay. Así que les mando un fuerte abrazo de En Tacones TV, como siempre, y los invito a que me acompañen en el contenido que tengo esta semana especial para todos ustedes. Para los que se dejan llevar y los que tienen su propio sueño. Punta Cana lo tiene. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, y mi primer contenido de esta semana es un reportaje que hice de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero con una cosa bien chévere esta semana, y es que le dan inicio a la Filarmónica de Mujeres. Imagínense ustedes, 45 mujeres juntas tocando los clásicos de la música en el mundo. Estarán en diferentes lugares, en iglesias, en parques, en escuelas, en universidades. Y por eso quiero contarle esta pequeña historia que le hice en homenaje a la Filarmónica de Bogotá, una de las instituciones que más se quieren en Bogotá, pero que ya es del mundo. Así que espero les guste este primer corte, este primer contenido de hoy en Tacones con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, acá en Tacones TV. Bogotá también tiene atractivos religiosos interesantes. La ruta de las parroquias y de las iglesias son unos puntos importantes que los turistas pueden disfrutar cuando vienen a Bogotá. En este momento me encuentro en la parroquia Divino Salvador, porque además de la misa y del recorrido religioso, habrá un evento muy hermoso y es el concierto de la Filarmónica de Mujeres. Así es, parte de las innovaciones de esta gran institución que tiene que ver con la cultura bogotana, la Filarmónica, pues es esta, la orquesta de mujeres, solo mujeres tocando música clásica con sus instrumentos. Es una innovación realmente y un atractivo importante que quiero contarle a todos ustedes. Así que vamos a ver qué encontramos en este primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Mujeres acá en Bogotá. Paola Ávila es la directora de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, la que dirige a esta tropa de mujeres talentosas. ¿Cómo es eso? Qué gusto, qué alegría verlas tocar y que sea usted que esté dirigiendo este grupo de mujeres hermosas y talentosas. Ay, sí, muchas, muchas gracias. Estamos muy emocionadas con el concierto de hoy. Es nuestro primer programa, estamos inaugurando de alguna forma la orquesta. Así es. Entonces salimos con mucha energía, salimos muy felices, con esa sensación de satisfacción y además de un sueño cumplido, esta orquesta se siente realmente como que la necesitábamos desde hace rato. ¿Mujeres al poder en la música clásica también? Claro que sí, esa es la idea, resaltar el papel de la mujer como intérprete, como directora, como compositora en todos los sentidos, para además ojalá alentar a las futuras generaciones para que vengan también todas las mujeres, las niñas. Necesitamos muchas niñas en el mundo de la música, nos hacen mucha falta. ¿Es difícil dirigir una orquesta clásica en general, pero de mujeres también? Sí. Porque usted es lo que es directora, ¿verdad, maestra? Sí, sí, señora. ¿Usted se formó como directora dónde? Yo hice mi pregrado acá en Colombia e hice mi maestría en Estados Unidos con Merin Alsop, una directora muy importante en este mundo, quien nos ha abierto las puertas a las futuras generaciones como yo para poder estar en un podium. Sí. Entonces sí, me alegra mucho poder además honrar lo que ella hizo por todas nosotras.
¿Qué viene para esta orquesta de mujeres de la Filarmónica de Bogotá? ¿Tendrán muchos tiempos, muchos conciertos abiertos, así como el de hoy en esta parroquia que se presta tanto, ¿no?, para este tipo de conciertos? Claro, la idea es que esta orquesta sea una orquesta de la ciudad, que toda la ciudad la pueda disfrutar. Vamos a visitar seguramente todas las localidades. Afortunadamente la Orquesta Filarmónica de Bogotá tiene una oferta muy amplia de conciertos, no solamente en iglesias, en bibliotecas públicas también, en los teatros, que en parques, en los teatros que ya conocemos, porque la idea sí es justamente quitar esta barrera que a veces hay con la música clásica y decirle a la sociedad que esto es realmente para todos. Tienen las puertas abiertas. Así es. Paola, muchas gracias. Esta señora hermosa, que es mucho más, puede ser casi mi hija, directora de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá. Un sueño hecho realidad. Yo, que tengo tantos años vinculada a Bogotá, es como ver un sueño, porque valoro mucho la Filarmónica de Bogotá, y verlas a ustedes todas hoy realmente es una cosa hermosa. Éxitos de verdad. Muchas gracias. Aquí tienen a tacones, en tacones para siempre. Claro que sí, muchas gracias. Aquí estoy con Mayerly Díaz, ella es la jefe de oboe de la Filarmónica de Bogotá de Mujeres, y yo estoy muy feliz de haberlas visto tocar y ahora conversar un poco con ellas para que nos cuenten esta iniciativa que ha traído la Filarmónica de Bogotá con unir a todas esas mujeres. Sí. Dime, Mayerly, qué experiencia tan bonita, ¿no? Totalmente. ¿Cómo nace esto? Bueno, esto es una iniciativa porque obviamente lo primero es resaltar la labor de las mujeres dentro de la música. Entonces nació como esta idea de crear la Filarmónica de Mujeres. La mayoría de chicas pues ya son profesionales, otras madres de familia, otras están músicos. Todavía, todas músicos, todas nos une la música, la pasión por la música. ¿Cuánto llevas tú tocando el oboe? A mí me encanta esta pieza, miren qué hermoso. ¿Y la cosita que le pones arriba, dónde está? La caña. Siempre se me olvida el nombre, la caña. Sí, mire, de los instrumentos más hermosos que yo he visto es el oboe. Amo este, además es una película que me gusta mucho, que habla del oboe. ¿Sí has visto? Sí. ¿Cuánto veces que tocas el oboe? Yo toco desde los 11 años. ¿Verdad? Toda sí. La vida. ¿Y cómo? Bien. Porque ese es un instrumento que no es tan popular. Sí. Bueno, mi acercamiento hacia el oboe fue como accidental, porque pues desde, obviamente, pues a los 11 años uno nunca piensa, bueno, voy a tocar oboe. Sí. Tenía como otras preferencias hacia otros instrumentos como el violín, sí, el piano, la flauta, o sea, eran como los instrumentos que uno siempre veía y decía, quiero tocar ese, pero nunca pensé en el oboe. Entonces, un amigo de mi papá, que es profesor en ese entonces del conservatorio, me habló sobre el oboe y me mostró grabaciones, y pues a mí me encantó el sonido del instrumento, y yo dije, bueno, listo, voy a aprender a tocar oboe, y bueno, así fue como inicié mi música con el oboe. Qué lindo. Quiero escucharte 10 segundos tocando el oboe solo para nosotros. ¿Cómo es eso? Ahí, miren esto, esto es una cosa mágica, escuchar el oboe. Mire la caña, cómo se la pone. Eso, hay que chuparla. Sí, esto es un rito antes de hacer sonar el oboe, porque eso no suena así como así. Exacto, ¿y cómo suena? ¡Hermosa, Mayerly! Gracias por compartir. Te lo voy a robar, me encanta. Amo, sí. Lo voy a comprar para tenerlo de lujo. Exacto, ¿y quién quita para que aprendas a tocar? No creo, pero bueno, lo puedo intentar. Claro que sí. La jefa de oboe de la Filarmónica de Bogotá de Mujeres. Hermosísima, con este oboe que nos encanta a todos. Y acá otra de las integrantes, pero además mi consentida, Jenny Garzón, es una trompetista que pertenece a la Filarmónica, y yo creo que para las dos es un sueño hecho realidad ver esta Filarmónica de Mujeres. Hola, mi niña bella. Hola, Fior, ¿cómo estás? Viéndote,
estrellada, o como una estrella más bien, con la Filarmónica de Mujeres. ¿Qué significa para ti como trompetista, como mujer, como gestora cultural, que esta orquesta ya esté en las calles de Bogotá? Bueno, creo que es un proyecto ambicioso y muy bonito. Como tú lo acabas de decir, creo que para todas las que estamos aquí es un sueño hecho realidad. Siempre pues trabajamos y estudiamos y nos dedicamos siempre en nuestra labor para lograr estar en una orquesta, y pues es una orquesta algo diferente porque solo estamos mujeres, pero asimismo hemos encontrado un ambiente súper rico de trabajo, súper amigable, como de hermandad, y eso ha sido muy bonito. Y pues también nivel musical, así es, el nivel es asombroso, sí. De verdad que me siento muy orgullosa de ser parte de esta orquesta. ¿Sí? Y estar al lado de tantas mujeres músicos tan talentosas. Así es. Mira, ¿y cuánto hace que tú tocas la trompeta? Yo llevo tocando trompeta más o menos 14 años. ¿Desde chiquitica? No tan chiquita, empecé más bien grande, sí. ¿Porque tocabas otra cosa antes? Chiquita. No, yo inicié en la música, pues digamos más grande de lo que normalmente se inicia, uh-huh. Pero siempre trompeta, sí. ¿Qué les pareció? Lindo, ¿verdad? Ver a todas estas chicas talentosas, unidas por la música universal, disfrutando y compartiendo en este nuevo proyecto de la Filarmónica de Bogotá, una de las instituciones que más queremos en esta ciudad por todo lo que aporta a la cultura. La Filarmónica de Bogotá, pero de mujeres. Tienen que seguir los rastros para que, si vienen a Bogotá de paseo o si viven acá, visiten los lugares donde presentarán y disfruten de este espectáculo maravilloso de ver tantas mujeres talentosas apostando a la música en este hermoso proyecto de la Filarmónica de Bogotá. Bueno, nos vas gustando, ¿verdad que sí? El programa de hoy, eso espero. El siguiente corte es una nota que hice en Open San Felipe. ¿Qué es Open San Felipe? Es un colectivo de artistas y galerías que hay acá en un barrio muy tradicional de Bogotá. Me fui hasta allá, es un evento que se hace periódicamente, a una colectiva de artistas que se llama Juntas y Soberanas. Ahí se juntaron 8 artistas, mujeres, a mostrar su arte en la plástica, en el diseño, mejor dicho, una cosa espectacular. Conversé con algunas de ellas y quiero contarle un poco de esta historia y de lo que viví con estas mujeres talentosas que quieren contar sus historias y sus anhelos, ¿no? Y su creatividad a través de las artes. Así que Juntas y Soberanas en Open San Felipe, acá en Tacón. Con este B. Juntas y Soberanas es un colectivo de artistas plásticas que monta esta exposición e instalación en una de las galerías del barrio San Felipe de Bogotá, un barrio que se ha vuelto muy artístico y donde eran casas familiares hace un par de décadas y ahora son un circuito de galerías. Juntas y Soberanas cuenta con 8 artistas plásticas colombianas donde muestran su talento en diferentes manifestaciones: la cerámica, la instalación, el cuero, el tejido
de los telares, hermosísimo, hasta la lana. Realmente es una belleza ver tanta creatividad en las mujeres de Colombia y del mundo, ¿no? Que cada vez tomamos más fuerza en las manifestaciones artísticas. Así que acompáñenme a ver qué encontramos con estas chicas talentosas en Juntas y Soberanas en esta galería en San Felipe, DC de Carte, en el barrio San Felipe de Bogotá. Juntas y Soberanas, y aquí estoy con una de ellas, Andrea Marín. Es una niña que yo quiero mucho en Bogotá, muy talentosa, y que tiene esta instalación que me va a contar de qué se trata. Hola, Andrea. Qué gusto verte. Qué bueno verte por acá. ¿Hace cuánto? Muy feliz de ver tanto talento de tantas chicas en donde estás tú y esta instalación que estás haciendo. Me dicen que eso es cuero, me dijo una de las productoras. Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Es una piel que se puede modelar con a partir de unos de agua y de unos materiales. Y puede calcar las formas que tú quieras. Entonces yo escogí un montón de partes. Esto es una licuadora, es verdad. me encantó ese. Esto es una licuadora, esta es una pata de una mesa, un cajón, exacto. Una silla, esta que parece un jamón. Sí, parece un jamón serrano. Ajá, exacto, es un puro jamón serrano. Y este, por ejemplo, esto es una olla. Una paila, sí. Esto era más o menos una provocación. Ajá. Para pensarnos las relaciones con lo doméstico y la domesticación, que tiene que ver con nuestras relaciones, con el ecosistema y también con el ambiente y las maneras en que hacemos simbiosis nosotros todo el tiempo con otros seres. Entonces, por ejemplo, estas son pieles. Pues es piel animal. ¿De qué animal es este? Vaca. ¿De vaca normal? Normal, sí. Pero eso parece como una piel que le quitaron todos los pelos y la lijaron. Piel procesada, okay. Pero no llega tanto al proceso completo que tiene el cuero. El cuero tiene un proceso mucho más largo, uh-huh. Y es un proceso de muchísimos químicos, entonces siempre te enfrentas en un debate entre, por ejemplo, ¿es bueno usar artículos de cuero o prefiero no usar nada de cuero y usar sintético? ¿Cómo se llama esta instalación que hiciste? ¿Le pusiste nombre? Sí, se llama Modelos de Crianza. Modelos de Crianza. Uh-huh. Uy, una real provocación. Yo creo que es el reto de todos los seres humanos que estamos comprometidos con la maternidad y con la paternidad, ¿no? Los modelos de crianza y hacer buenos seres humanos. Exacto. El arte es un gran elemento. Uh-huh. Para eso, para ser modelos de crianza. Exacto, sí. Aunque tú no quieres ser madre, yo lo sé. No. Precisamente, porque estamos en un conflicto difícil con el medio ambiente. Nos queda. Si seguimos en un comportamiento así, pues nos queda muy poco. Hermosa colectiva, Juntas y Soberanas, como debemos estar todas las mujeres. Y quiero que busquen a esta chica en sus redes sociales. ¿Cómo es? Estoy como Andrea.Marín, raya al piso. Raya al piso. Andrea.Marín, raya al piso. Y vean todas las cosas lindas que hace desde su arte y desde su reflexión, porque ella, más que una artista, es una reflexiva todo el tiempo. Juntas y Soberanas, así gracias. Somos las mujeres. Ella es Elsa Roa, es una artista plástica colombiana que junto con otras chicas están presentando esta colectiva de mujeres, y ella, como la decana del grupo, quiero que nos cuente un poco de qué las motiva a esta colectiva y sobre todo de sus piezas, que son muy bonitas y muy auténticas. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Bienvenida en Tacones. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy en este grupo presentando esta pieza de cerámica. Cerámica, es cierto, que es lo tuyo. Sí, que es, el concepto es fluir. Porque la cerámica tiene esa facultad de ser tan plástica, okay. Entonces facilita. Flexible. Sí, flexible. Okay. Uno toma la arcilla y la puede mover como uno quiere. Okay. Luego se somete al calor y por eso conserva esa dureza, ¿no? Y tienen esas formas, además, Elsa, que le hiciste a tus piezas. Tienen unas formas, no sé, como orgánicas o de hongos, como así, como muy chévere. ¿Por qué? ¿Qué quieres contar ahí? Porque cuando yo pensé en el concepto de fluir y la cerámica siendo tan flexible, entonces permite que el movimiento siga fluyendo, como si la energía continuara. Si no sé, a pesar de que uno la pieza la está haciendo con energía, pero la energía continúa y se asocia con la tierra. Claro. Entonces la cerámica es tierra y su mismo movimiento hace que fluya hacia la tierra.
Gracias, Elsa. Linda, tus piezas en esta colectiva de mujeres, en esta galería DC de Carte, ¿no? En el barrio San Felipe de Bogotá, que tienen que venirla a ver porque sí, realmente es muy hermosa. Otra de las artistas de la colectiva es esta joven que tengo acá, Ana María Roja. Ella tiene una técnica que la presenta en esta instalación y son piezas en lana virgen, es que se llama. Si ven como las piezas, por ejemplo, miren esta, esto parece como un calcetín. ¿Qué quieres mostrar con esta lana virgen y estas piezas que has armado para esta colectiva? Es una técnica que se llama fieltro, en la que se utiliza fieltro. La lana, sí, uh-huh. Antes de ser hilada, y se ponen por capas y se termina pelmazando y así se construye como el textil. Okay. Entonces otra. Textil para la ropa normal. Sí, pero okay. No es hilo, sino sí. Capas de lana como más cruda antes de que la hilen. Y se amasa y así se junta la lana y se crea una sola. ¿Y cómo descubriste tú esta técnica? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te inspiró hasta hacer una instalación? Es una técnica muy bella porque a mi modo de ver y desde mi experiencia involucra el cuerpo completamente, como se usan las manos directamente sobre el material, no se usan agujas o telares, por ejemplo. Entonces siento que ese relacionamiento con el cuerpo tan cercano me cautiva un montón y he estado trabajando con procesos de habitar el cuerpo propio. Entonces son como espacios pequeños en los que uno, jugando desde la imaginación, podría residir. Ella es Ana Roa, artistas. ¿Tienes redes sociales, Ana? Sí, en Instagram como Curubana. Curubana. ¿Qué significa curubana? Nada, me gusta la curuba. Ah, la curuba, eso es una fruta colombiana. Sí. Muy bien. Te felicito, me gusta mucho esto, la lana. Qué bien. Esa es parte de la colectiva que está aquí en esta galería DC Deca, uh-huh. En el barrio San Felipe, en Bogotá. Juntas y soberanas, en la galería en San Felipe de CD Carte. Tienen que venir a visitar y conocer un poco más de todas esas artistas colombianas que se juntaron para hacer esta exposición e instalación en este lindo centro cultural aquí en Bogotá. De CD Carte, juntas y soberanas. Estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá. Esto fue lo que me encontré en la invitación que me hizo la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno y la marca McCormick de especies y condimentos. Miren a ver, para que se animen un poquito. Bueno, aquí estoy con la chef Adriana Medina, ella es chef docente de esta escuela de Mariano Moreno que tiene tanto prestigio en el mundo y que quiero contarle un poco a nuestra audiencia en América Latina por qué se ha posicionado tan bien y cuáles son los atractivos que tiene para que cualquier joven de América Latina o de todo el continente quiera venir acá a estudiar gastronomía. Muy buenas para todos, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, estamos en la mejor escuela de gastronomía, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial. Se llama Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Somos los mejores porque tenemos los mejores docentes, tenemos los mejores equipos, vamos en avance con toda la tecnología, le metemos pasión a lo que hacemos y amamos nuestra escuela. Así que los espero, no solo en Colombia, tenemos Miami, estamos en muchos lados del mundo y adicional hoy nos acompaña McCormick, que vamos a hacer un evento espectacular. La gastronomía está muy de moda en el mundo. Hace 40 años ser cocinero no era una cosa clamorosa, pero en las últimas dos décadas ser chef es la cosa más guay.
¿Qué pasó? Bueno, no. Realmente, si te pones a ver, pueden haber muchos negocios de todo, pero la comida no se va a acabar nunca. Es nuestro motorcito para continuar y lograr hacer comida cada vez mejor, mejor lograda, mejor presentada, más aprovechada, siendo más amigable con el ambiente, que es lo que hace la Mariano Moreno, ser muy amigable con el ambiente. Sostenible. Sostenible, sí. Entonces, eso me parece maravilloso porque vamos como de la mano con todo el mundo, con el futuro, con la gente. ¿Y por qué se empoderan los chefs hoy en día? Porque, a ver, nosotros toda la vida hemos alimentado al mundo entero. Sí, total. Y hoy en día, con el tema de la seguridad alimentaria, yo creo que el oficio de ser cocinero, de ser chef, es uno de los oficios apetecibles, porque ustedes hacen magia. De cualquier cosa hacen un plato delicioso. Claro, hacemos, aprovechamos los residuos inorgánicos, orgánicos. Tratamos de, lo que les digo, ayudar el ambiente, ser amigables, ser autosostenibles. Es una belleza y los esperamos aquí en la Escuela Mariano Moreno, mi casa, que es su casa. Tan bella. Dígame si eso no motiva a uno a escuchar a alguien con ese entusiasmo por un oficio, hacer eso. Adriana, te agradezco enormemente. Yo tenía muchas ganas de venir a la Escuela Mariano Moreno porque soy admiradora de la gastronomía, de la Escuela de Gastronomía en el mundo, y sé que ustedes como escuela se han posicionado muy bien. En Colombia han ganado terreno, en muchos países, y sé que mucha gente de todo el continente viene a estudiar gastronomía a esta Escuela de Mariano Moreno acá en Bogotá. Sí, sí, señora. Igual también nos pueden seguir por la página y encontrarán todas las sedes que tenemos, no solo en Colombia, porque hay muchas sedes en Colombia, tenemos Medellín, tenemos Cali, sino también a nivel mundial. Así. Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, sin lugar a dudas que es un referente de la enseñanza en la gastronomía sostenible para el mundo, y acá en Bogotá tiene mucho, mucho prestigio. Así que la pasión por lo que hacemos, sí, le ponemos el sello. Así es. Gracias a Diana, querida, vocera, docente, chef de la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, que está acá en Bogotá, pero que está en muchos países del mundo. Gracias por acompañarme. Gracias a ti, encantadísima, que estén muy bien. Y aquí estoy con el señor David García, que es bastante alto. Es el gerente de la marca de McCorney, que nos invita a este evento acá en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno, para que nos cuente un poco de esta marca que anda por el mundo, ¿verdad, don David? Correcto. Bueno, McCormick es una marca de origen Estados Unidos. Somos una compañía que tiene más de 130 años en la industria, ventas mayores a $6,300 millones. Y, digamos, yo soy el encargado de la marca para Sudamérica. ¿Cuál es el producto, digamos, insigne, por donde comenzó McCormick? Bueno, digamos que McCormick comenzó siendo una compañía de extractos que todavía vende, y luego de unos años, digamos, se convirtió en la líder mundial en hierbas y especias. Entonces, digamos que nuestros productos, uno de nuestros productos icónicos es la pimienta negra, que digamos... La pimienta. Claro, esto, no, uno no, yo no puedo vivir sin pimienta. Yo tampoco. Entonces, esta es la madre de las especias, se usa para todo, da un sabor ahumadito, picantico, delicioso. Y bueno, es la que yo más uso. Pues muchas gracias, don David, por contarnos un poco de la historia de McCormick, esta marca de especies y condimentos, para decirlo así, ¿verdad? Sí. Que sí, para que las madres y los que les gusta la gastronomía cocinen más sabroso. Así es, ahí tienen todas las herramientas. Muy bien, muchas gracias, don David García, es el gerente de marca para Colombia o Suramérica, más bien, de esta fabulosa marca McCormick de pimientas y especies, que nos acompaña hoy en Tacones TV. Gracias, don David. Gracias. La atracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana, fascinante, irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica. Comienza a hacer tus planes en godominicanrepublic.com. Bueno, picadito y sabroso estuvo en Tacones Televisión, ¿verdad que sí? Con contenido de todo tipo, pero sobre todo siempre resaltando a la mujer de América Latina. Les mando un fuerte abrazo. Síganos en todas nuestras plataformas y un abrazo desde Estados Unidos hasta el Uruguay por estar pendiente siempre de lo que pasa en Tacones para todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.